Mira, Nacho Estrella, sabes que es uno muchacho en crecimiento aquí en San Francisco de Macorís. El lunes pasado tenemos una presentación en un negocio aquí de San Francisco y un desaprensivo, no sabemos con qué intención, le ponchó una goma a su vehículo y lo rayó. Estamos aquí poniendo la querella formalmente a ver qué podemos hacer con eso y saber el por qué. Que creo que una persona que está tratando de superarse aquí no debe de pasar, son cosas que no deben de pasar. ¿Pudo tratarse de un atentado contra Nacho esto? Me reservo, podría ser que sí, pero vamos, hay que ver el proceso de investigación. En los actuales momentos, ¿Nacho presenta algún tipo de conflicto con alguien que pueda, la vida pudo motivarlo a eso? Que sepamos, ¿no? ¿Qué le piden entonces ustedes a los cuerpos investigativos? Que hagan las gestiones de investigación y que lo dejen saber dentro de lo posible. ¿Temen por lo que le pueda ocurrir a Nacho? Claro que sí, por eso estoy aquí. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Justicia. Está en sus manos. ¿El nombre suyo es? Rigoberto Padilla. ¿Usted es? ¿Quién representa a Nacho? Soy su manager.